Hola amigos, bienvenidos a nuestro noticiero semanal USIL TV. Hoy, desde el set de televisión de la carrera de comunicaciones, les llevaremos las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación, veamos los titulares. Asistimos a la ceremonia de graduación de las promociones 2013-2 y 2014-0 de las carreras de pregrado. Conversamos con la doctora Carmen Blázquez y Virginia González sobre el relanzamiento de la carrera de educación inicial. Carlos León, ingeniero de telecomunicaciones, nos habla sobre la nueva plataforma web de USIL TV. Conversamos con diversas mujeres de nuestra universidad, quienes nos hablaron sobre el reto de ser madre y trabajar a la vez. Entrevistamos a Gabriela Tineo, curadora de Arto Tatú, una innovadora muestra que exhibe el tatuaje como arte. Y finalizamos con nuestra sección USIL Emprendedor, donde presentamos al empresario Héctor Flores Aro. La actitud emprendedora, la responsabilidad social y la visión de desarrollo en un mundo globalizado son los ejes principales de la educación en USIL. Es por ello que, al egresar, nuestros alumnos están aptos para desenvolverse competitivamente en el ámbito profesional y laboral. USIL TV estuvo presente en la ceremonia de graduación de las promociones 2013-2 y 2014-0. Veamos. Los días 7 y 8 de mayo, 321 alumnos de USIL obtuvieron su bachillerato en dos ceremonias de graduación, realizadas en el campus Miguel Grau. El rector, Ramiro Salas Bravo, y los decanos de diferentes facultades alentaron a los egresados a seguir trabajando por lograr su excelencia académica. Es un logro muy importante llegar a un estado en el cual nuestros alumnos culminan su carrera. Ese es un gran paso, es el paso de un emprendedor. Estamos seguros de tener graduándose a los mejores de nuestros alumnos. Y creo sentir eso, ¿no? Ese empuje, ese ánimo, ese valor para seguir adelante y querer ser buenos profesionales. Creo que eso distinguiría. Los valores son el conocimiento del territorio nacional, que es muy importante, el valor de conocer cómo crecen 16 ciudades del Perú, y la buena imaginación y la buena gestión que tienen para poder transformar un territorio, digamos, improductivo en un territorio productivo. Son chicos que tienen competencias de comunicación, son chicos que ya están trabajando, en su mayoría, especialmente todos los de ingeniería están ya colocados, y creo que van a ir madurando y van a ir consiguiendo cada vez mejores posiciones. El señor Walter Oyarce, padre del fallecido estudiante del mismo nombre, fue el padrino de una de las promociones egresadas. Para mí es un tremendo honor. Yo sé que esta es una muestra de la solidaridad y el buen corazón que tienen los alumnos de la promoción, en la que se hubiera recibido también mi hijo, ¿no? Hoy día Walter hubiera estado en esta ceremonia. Es un compromiso que yo asumo para ser cada vez mejor persona. Los alumnos expresaron sus metas a futuro y resaltaron lo aprendido en nuestra casa de estudios. Bueno, la verdad yo tengo mi propia empresa, entonces ya estoy trabajando ahí. La carrera me sirvió bastante para poder desarrollarme en lo que estoy trabajando. Lo que más destaco en este aprendizaje en el tiempo que he estado en USIL ha sido básicamente los cursos de mención que he llevado. Y básicamente estos cursos reflejan básicamente la inspección y el desarrollo que he tenido en los últimos 2 años en la universidad, ¿no? Los cuales conmemoran básicamente el apoyo que he tenido con la empresa donde trabajo, ¿no? Me siento emocionado y a la vez realizado por haber logrado lo que era el objetivo inicial y bueno, y seguir en el camino de seguir avanzando a través de la obtención de otros créditos, ¿no? Como la maestría, la titulación a través de tesis. La educación, el nivel profesional de los profesores, la perseverancia, lo que me han inculcado los profesores, básicamente eso, lo aplico hoy en el trabajo. Tal vez es el final de una gran etapa para nuestros graduados, pero es el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Con cámara de Yanela Vallejos, informó Víctor Loyola para USIL TV. Los primeros años de vida tienen mayor importancia para el desarrollo del ser humano, ya que en esta etapa se instauran las bases fundamentales de su personalidad. Por ello, la USIL relanza desde este año la carrera de Educación Inicial. Nuestro reportero Juan Malaver amplía la información. Como propuesta innovadora, con bases filosóficas, científicas y pedagógicas,
La USIL ofrece desde este año la carrera de Educación Inicial, proyecto de la Facultad de Educación que busca formar docentes con vocación de servicio, respondiendo a las necesidades particulares de la primera infancia. Hemos podido desarrollar una carrera muy nueva, una carrera enfocada en la optimización y en la educación de la inteligencia y de las emociones. Creo que esto es lo que la hace novedosa. La carrera de Educación Inicial es una de las más importantes dentro del mundo académico, ya que es un compromiso humano de ayuda, orientación y acompañamiento a un ser que se encuentra en su primera etapa de desarrollo. La carrera de Educación Inicial comprende el entrenamiento del alumno en todas las áreas del desarrollo del niño, desde 0 a 5 años, desde el aspecto cognitivo, afectivo, socioemocional, personal, y en general cómo estimular al niño de edad temprana para que tenga un mejor desarrollo en la escuela primaria y secundaria en cuanto a rendimiento académico y adaptación también socioemocional. El entrenamiento de niños pequeños tiene suma importancia. La capacidad con la que nacen los niños se puede potenciar en la edad temprana y eso sienta las bases para el desarrollo en la escuela primaria y secundaria. En USIL le damos a los estudiantes una visión global en la educación. Se les enseña también inglés como lengua extranjera en forma intensiva y con la idea de que en los últimos ciclos van a cursar estudios en inglés. El egresado es una persona que tiene capacidad de generar un negocio, como les decía, si quiere poner su propio preescolar. Y también es una persona que comprende el desarrollo del niño en forma global. Continuando con su búsqueda constante de crecimiento en el ámbito académico, la Facultad de Educación trabaja paralelamente en diferentes proyectos. Tiene varias actividades, tiene políticas educativas que está desarrollando con los gobiernos regionales y en este marco está participando en la beca Presidente de la República, que otorga 1.250 becas a nivel nacional para profesores que han sido destacados y que tienen altos méritos. Estamos proyectando una carrera que para nosotros es muy importante, sale como un producto de la Facultad de Educación nuevo, que es la carrera de Early Childhood Education. Esta carrera se está abriendo en el San Ignacio College, Miami, Florida. Si tienes la vocación para formar a las futuras generaciones de emprendedores, la USIL te ofrece herramientas para tu formación profesional como educador. Con cámara de Freddy Guayana, informó Juan Malabar para USIL TV. Luego de un año de haberse creado el canal online USIL TV, lanza una nueva plataforma web diseñada para tener un mejor posicionamiento en las redes sociales a través de una estructura mucho más amigable con el usuario. Nuestra reportera Natalie Rojas nos cuenta las novedades a continuación. Con la finalidad de mejorar la navegabilidad, apariencia, alcance y estructura de su plataforma online, USIL TV lanzó esta semana una nueva versión con un concepto más interactivo para los cibernautas. La nueva plataforma es una evolución significativa en relación a la antigua plataforma. Hemos tratado de trabajar todo lo que se refiere a la navegación, que la plataforma sea más amigable, los usuarios que ingresen a ella puedan ver los vídeos sin necesidad de hacer muchos pasos, que todo el conjunto de los vídeos principales esté en la página principal. Hemos intentado también que la estructura sea más simple. Hemos tratado de que todos los vídeos tengan un enlace también directo para que los usuarios puedan verlos directamente. El principal motivo fue la navegabilidad. Para ver un vídeo había que dar muchos pasos y esto motivaba de que muchos usuarios que entraban a la página web, entraban y solamente veían de repente un vídeo y salían de la plataforma. Otro motivo fue la repercusión, o sea, la mayoría de vídeos no tenían la posibilidad de redifundirlos en las redes sociales, ¿no? Ya sea Facebook, Twitter. La nueva estructura, mucho más simple, permitirá a los usuarios ver videos sin necesidad de seguir muchos pasos,
Carlos León, ingeniero de telecomunicaciones de USIL TV, nos comentó más sobre las características y beneficios de la nueva plataforma web. La nueva plataforma tiene muchas características importantes que hemos tratado de implantarlas. Una de las más importantes es la difusión en las redes sociales. Otra, que hemos implantado un nuevo módulo que permite tener noticias textuales en las cuales podemos difundir acontecimientos importantes del canal o de la universidad. Estos nuevos cambios van a permitir que los alumnos, de los cuales hemos subido los vídeos a la plataforma, tengan mayor redifusión en las redes sociales. A su vez, si ellos poseen algún portal, van a poder incrustar o embeber los vídeos en su portal para que tengan mayor difusión. La plataforma contará además con un nuevo módulo de noticias textuales que abordará diversos temas. Estamos ahorita en la fase final, revisando que los vídeos estén colocados en los canales que les corresponde. Y es muy probable que esta semana ya esté activa la URL, que va a ser la misma, www.usil.tv. Con esta nueva versión, los alumnos podrán difundir sus propias producciones de manera más práctica y amigable. Con cámara de Hernán del Rosario, informó Natalie Rojas para USIL TV. Este domingo 11 de mayo se celebra una de las fechas más importantes en el calendario nacional, el Día de la Madre. Por ello, nuestro reportero Ricardo Ponce recorrió la universidad para conversar con aquellas madres emprendedoras que trabajan o estudian a la par. Ser madre es sinónimo de amor, entrega, esfuerzo y dedicación. Así lo demuestran las mamás de la USIL, que realizan una gran labor al asumir al mismo tiempo el reto de trabajar o estudiar. Es un reto muy difícil porque no fue nada fácil pasar por todo eso, porque estaba estudiando en la universidad, y entonces tuve que pasar toda mi etapa de embarazo y luego cuando nació se me hizo muy complicado, pero trato de superarlo día a día y con ayuda obviamente de mi mamá. Trato de hacer todo lo posible para que la bebé, para pasar mucho tiempo con mi hija y a la vez con la universidad, ¿no? Me divido en dos, mi mamá me ayuda por una parte y luego llego a la casa y estoy con ella, trato de hacer mis cosas al mismo tiempo con ella, agarrándola, abrazándola y haciéndola jugar y al mismo tiempo estudiando, ¿no? El tiempo muchas veces puede jugar en contra de ellas, pero siempre están dispuestas a dar todo de sí. A pesar de tener muchas responsabilidades dentro y fuera de casa y largas jornadas de trabajo. Cuando mis hijas estaban un poco más pequeñas, necesitaban más apoyo, ¿no? Dictaba clase, cuando todavía trabajaba a tiempo parcial, dictaba clase, me iba a casa, la apoyaba haciendo su tarea, me iba a otro lado, seguía trabajando, y así nuevamente me escapaba nuevamente a casa, la volvía a ver, seguía ayudándolas. Bueno, cuando están más pequeñas es un poco más complicado, ¿no? Conforme ya van creciendo, ellas ya se van independizando, pero aún así igual necesitan el apoyo de su mamá, ¿no? Porque hay muchas madres que trabajamos para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestro hogar. Trato de organizarme, las cosas que tengo que hacer, a la hora que tengo que ir a trabajar, todo lo que tengo que hacer en mi casa y después la hora que tengo que salir a trabajar para llegar puntual a mi trabajo. Madre es una sola, una persona que estará firme en tus éxitos y fracasos, alguien que te guiará y comprenderá sin pedir nada a cambio, solo gratitud, respeto y amor. Ser madre significa pues tener una, digamos, una gran obligación, no solamente con los hijos, sino con la sociedad, porque es cuestión de colaborar pues con la sociedad, aportando hijos que al final van a aumentar los valores de nuestra sociedad. En relación de ser mamá, pues bueno, los chicos cambian, las etapas avanzan, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Hay que ser madres más modernas, hay que ser diferente como nos criaron a nosotros, ¿no? La primera alegría es haber tenido el nacimiento de cada uno de ellos, verlos crecer, verlos avanzar, ver sus logros cómo avanzan, ¿no? Y a través de ellos uno como que proyecta los logros de uno mismo. Ser madre para mí significa mucho, porque ser madre es
ser muy feliz. Una madre es significado de amor puro e incondicional. Por ello, desde aquí hacemos un merecido homenaje a las madres emprendedoras en su día. Con cámara de Fernando Vázquez, informó Ricardo Ponce para Usil TV. El jardín del campus Gran Almirante Miguel Grau fue el escenario escogido para celebrar el Día de la Madre Usil. Las mamás que llegaron puntuales a la cita participaron de diversos sorteos. En los últimos tiempos, distintos países como Francia, Estados Unidos y México han empezado a relacionar el tatuaje con el arte. Y en nuestro medio también se piensa reconocer como tal. Prueba de ello es la innovadora muestra Arto Tattoo, que se exhibe en la Galería del Barrio en Chorrillos. ¿Quieres saber más? Infórmate en la siguiente nota. Arto Tattoo es una muestra con un formato diferente al de la piel, donde 9 tatuadores y un fotógrafo plasman su inspiración e ideas sobre papel, MDF, lienzo, fotografía y un maniquí. Al respecto, conversamos con Gabriela Tineo, curadora de la muestra, quien nos cuenta un poco más sobre esta innovadora y extraordinaria exposición. La idea de crear esta muestra nace, en verdad, porque nosotros estamos queriendo promover, en verdad, el arte peruano en general, ¿no? Y dentro del arte peruano hay diferentes manifestaciones que de alguna manera no están incluidas dentro del circuito comercial de arte. Los tatuadores son artistas, como tú podrás ver, o sea, las obras son de muy buena factura. El concepto es, para mí, integrarlos, o sea, reconocerlos de alguna manera como artistas de la escena plástica local. Gabriela Tineo afirma que el tatuaje va más allá de ser un simple diseño creativo y se convierte en una forma de arte urbano. Porque es un arte, o sea, el tatuaje es un arte y creo que hay, nosotros como sociedad vivimos desvinculados del arte. El arte es algo que es lejano, que está allá afuera, y lo que nosotros pretendemos en verdad es integrarlo a nuestra vida social y conectarlo con los jóvenes. Los jóvenes viven el tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje y sin embargo el tema me gusta, me apasiona, es parte de la contemporaneidad que vivimos. Algunos cómplices de esta idea, es decir, los tatuadores Danilo Mautino y Adolfo Gutiérrez, nos explican lo que quieren transmitir al público a través de sus obras y las técnicas que emplearon. Pues más que todo el estilo de tatuajes que yo hago, el estilo neotradicional, difundirlo un poco más, que se conozca un poco más. Bueno, la técnica que he usado en este brazo de maniquí es plumones. Básicamente plumones. Difícil no ha sido implementarlo, o sea, me pareció interesante más bien la propuesta, que no, nunca ha habido acá en el Perú y es algo nuevo, entonces me gustó la idea de participar. En este caso, yo tengo un tema en especial que me gusta darle bastantes vueltas y darle más chispa, que es el sarcasmo. Me gusta coger cosas así, que sean graciosas, que siempre te cambien un poco el humor cada vez que las veas. En este caso he usado técnica mixta, o sea, uso varias técnicas, ¿no? Puedo usar acrílicos, óleos o si no, carbón mineral. Con esta muestra, Arto Tattoo promueve el arte peruano. Con cámara de Fernando Vázquez, informó Laura Nizama para Usil TV. Finalizamos el programa presentando a nuestro emprendedor Héctor Flores, alumno de la carrera de Economía y Finanzas, quien nos contó sobre su empresa Scrum Perú. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hola. Soy Héctor Luis Flores Jaro y soy Usil Emprendedor. Mi empresa se llama Scrum y se inició cuando comencé a jugar con el equipo de rugby, los Blue Sharks, de la universidad. En el rugby hay una parte del juego que se llama Scrum, en el que se juntan los jugadores medianos, chicos y grandes para conseguir la pelota.
Entonces, el juego lo trasladé a una idea de negocio y me enfoqué en agrupar personas y empresas medianas, pequeñas y grandes para conseguir algo en común, un producto o un servicio. La idea principal del negocio es agrupar personas y empresas que quieren algo en común, para así poder ofrecerles un precio preferencial a diferencia que ellos vayan a comprar individualmente. Mis públicos objetivos son personas y empresas que quieren comprar por internet o por una tienda física. Sí, tenemos una alianza con la empresa C Virtual Group, en la cual estamos desarrollando la plataforma para que esto se desarrolle como una tienda virtual de compra. Bueno, nuestra principal meta en este año es lanzar la plataforma y difundirlo por todo Lima. Pero enfocándolos en nuestro nicho, que son empresas medianas y pequeñas, porque son las que más necesitan nuestro servicio. Mi número de contacto es el 979-503819. Bueno, nos pueden encontrar en el Facebook como Scrum Perú.